Muy buenas tardes. En el marco de los requerimientos de inconstitucionalidad formulados por un grupo de senadores y un grupo de diputados respecto de normas específicas del proyecto de ley sobre reforma laboral, tras oír los alegatos el día de ayer y tras oír en audiencias públicas a 47 comparecientes el día lunes durante la mañana y durante toda la tarde, el tribunal ha adoptado los siguientes acuerdos. En primer lugar, en cuanto a la solicitud de inconstitucionalidad de la titularidad sindical de la negociación colectiva, se acogió la pretensión de inconstitucionalidad por 6 votos contra 4. En cuanto a la solicitud de inconstitucionalidad de la extensión de beneficios, se acordó acoger parcialmente respecto de los nuevos afiliados al sindicato, rechazándose lo demás, todo ello con empate de votos, con el voto dirimente del presidente del tribunal y además con un voto particular. En cuanto a la solicitud de inconstitucionalidad del acceso a información acerca de remuneraciones, se acordó rechazar tal petición, también en empate de votos y con el voto dirimente del presidente, respecto de la planilla de los trabajadores involucrados en la negociación y respecto de las otras informaciones cuya inconstitucionalidad se pretendía, se rechazó por 8 votos contra 2. Finalmente, en cuanto a la solicitud de inconstitucionalidad respecto del carácter obligatorio de la negociación colectiva interempresa, se acordó rechazar la petición de inconstitucionalidad en empate de votos y también con el voto dirimente del presidente del tribunal. El texto de la sentencia será expedido dentro de los plazos legales, es decir, a más tardar el día 9 de mayo, y la fundamentación y el detalle de los votos será conocido una vez que la sentencia se firme. Se publicará apenas esté notificada en la página web del Tribunal Constitucional y estará a disposición del público el mismo día en el cual sea firmada. En el segundo punto, si nos podría entregar más detalles del segundo punto, cuando dice que se acogió de forma parcial esta extensión de beneficios. Sí, le reitero, el detalle de la votación, el detalle de las declaraciones de cada capítulo será conocido cuando la sentencia sea firmada. Eso es todo cuanto podemos informar por ahora. Pero la práctica es que... No, eso se va a saber cuando la sentencia sea firmada. ¿Cuál es el que se rechaza? ¿Cuál es el artículo que se acoge en definitiva? A ver, se acoge solamente el inciso primero del artículo 323 propuesto por el proyecto de ley. Existe un voto particular al respecto. Eso es lo que se acoge parcialmente. Es decir, la base del artículo de extensión. A ver, les reitero, hay que ver el proyecto de ley. Es el inciso primero del artículo 323 propuesto. En cuanto a que se accede a los beneficios de contratos colectivos por parte de los nuevos afiliados a los sindicatos por el solo hecho de afiliarse.